Continuamos con más del programa la mañana de este día viernes, celebrando el Día del Padre. Ya tenemos los ganadores de certificados de nuestro amigo de Óptica Matamoros. Son el, a ver, Dolores del Carmen Alvarado Guzmán, desde Reparto Chic. Muchas gracias por estar pendiente de la revista Buenos Días Nicaragua. Ella se ha ganado un certificado de parte de nuestro amigo de Ópticas Matamoros. Y también tenemos por acá a Sharon Stephanie Reyes. Sharon Stephanie Reyes, muchas felicidades desde el barrio Enrique Lorente. A ambas las esperamos en el canal, traen su cédula y con mucho gusto aquí se lo va a hacer entrega de lo que es el certificado de parte de nuestros amigos de Ópticas Matamoros. Sigan llamando porque tenemos diferentes premios. Y también agradecemos a nuestros amigos de Magic Pin Phone por estos arreglos, de los cuales también ellos están regalando el día de hoy. Ahí tenemos a Magic Pin Phone para que usted obviamente también pueda redecorar su evento especial con el talento y la creatividad que tienen nuestros amigos de Magic Pin Phone. Sigan llamando para que se puedan llevar entonces mochilas de nuestro amigo de Almacenes de San Luis, certificado de Óptica Matamoros, arreglos de globos de parte de nuestro amigo de Magic Pin Phone y también diferentes pasteles de parte de nuestro amigo de Don Panito y Pastelería Luisa. Ok, ahora continuamos con más y vamos a hablar de un tema muy interesante. Celebramos al padre. Qué mejor poder hablar del rol del padre en la familia. Y esto con nuestro estimado Luis Dorsuce Montiel, psicólogo, el cual nos acompaña esta mañana. ¿Cómo no, Luis? Bienvenido. Gracias. Felicidades, Giovanni. Muchas gracias. Vamos a compartir este día especial, felicitando a todos los padres de Nicaragua. Sabemos que el rol del padre en la familia es importante, es parte integral de la familia. Ahí están roles compartidos. Primero la madre de familia, que es la que más se celebra, y ahora pues el padre de familia en este viernes estamos celebrándolo a todo dar. Así que empecemos y veamos por qué es importante tener en la familia al padre, esa figura que nos da el ejemplo de trabajo, esa figura que nos atiende cuando tenemos estas necesidades. Muchas veces queremos compartir con alguien y no podemos con la madre, pues, porque a veces son cosas muy propias de un varón. Entonces ahí es donde está la figura del varón para que pueda oír a este niño o una niña, pues simplemente ellas son más apegadas a los padres de familia y eso hace que haya una unión integral en el hogar. Es interesante lo que estás mencionando y vos escuchabas ahorita cuando estábamos platicando con claro nuestro anterior invitado acerca de del rol tan importante que es el padre y que obviamente hoy, aunque lo celebramos, pues no se mira con tanto auge como se conmemora la madre. Sí. Y es por diferentes ejemplos que se han visto en diferentes circunstancias, padres que no están al pendiente. Malos ejemplos, diría Malos yo. Malos ejemplos, correcto. Y han opacado. Desde la palabra de Dios, desde la Biblia, si nos pasamos en esa parte, dice que todo padre es sacerdote, es proveedor del hogar, así proveedor es. Amoroso, espiritual y también proveedor material, el cual cuida, el cual enseña, el cual regaña y el cual estima y también protege. Desde ese punto, ¿cómo deberíamos hacer ese rol del padre? Vos decías algo muy importante. Sí. El hecho de que aunque la madre haga estos roles, nunca va a sustituir, o como también un padre, nunca Así va a sustituir es. A una madre. Sí, por favor. Cada quien tiene su propia individualidad. El padre está hecho para el trabajo forzado, así lo ha visto la sociedad y así ha funcionado. Ahora el padre tiene la ventaja de que se integra a la par de su esposa, hace algunas actividades que hace la mujer, controla ahí la casa, cocina, incluso lava, enseña a los hijos este papel de ayudador en la casa. Así pues que el buen ejemplo va a ayudar que hayan hijos que tengan un hogar muy llevadero, muy tranquilo. A lo mejor no podemos decir feliz, porque siempre hay problemas, pero al menos sirve de ejemplo el padre de familia sobre algunas cosas que él hace. Tú decías, Giovanni, lamentablemente hay padres de familia que no han jugado un buen papel como padre y entonces ha opacado un poco la celebración y ha opacado un poco lo que es el rol del padre de familia como elemento integrador, ¿verdad? Y que este hogar pueda salir adelante. Es interesante porque me encanta la palabra que utilizaste, el hecho de que el poder ser coherente, dijiste algo que va asociado con esto, el ser coherente. Claro. El padre de familia tiene que ser testimonio, coherente, tiene que proveer, como ya decíamos, en el presente, en el futuro también de sus hijos y también obviamente guiarlos en decisiones, porque nos toca enseñar, así nos toca es. Porque ambos somos padres. Darle el ejemplo. Enseñar y darle ejemplo
porque no vamos a estar siempre con ellos. Entonces sí, le estamos preparando para un futuro. Así pero es. Tiene que ser un buen ejemplo. Y esa es parte esencial del rol del padre. Claro que sí. Y los hijos no aprenden por el consejo, aprenden por el ejemplo. Lo que te ven hacer a ti, eso es lo que ellos van a hacer. Por eso está aquel refrán que nos dice, bueno, los hijos son el reflejo de los padres. Así y es. Si usted está reflejando un mal comportamiento, una mala disciplina, violencia, entonces eso es lo que el niño va a reflejar en el colegio, que es el primer lugar donde lo perciben al hijo de lo que está sucediendo en el hogar. Así pues que, ¿para qué hemos traído hijos a este mundo? Hagámonos la reflexión. ¿Los vamos a criar en la disciplina, en la moral, en el respeto? ¿O vamos a dejarlos así a libre albedrío que los cuide la madre? Entonces, la responsabilidad de padre es muy seria. Si no estás preparado para ser padre, piénsalo. Date tu tiempo, madura emocionalmente y cuando ya estés preparado, pues vaya a ser padre. Esta es la única profesión que no hay que no cambia, sea porque se actualizan aspectos que tienen que ver con otro tipo de circunstancias en el entorno, sí, sino que los mismos valores, formación, crianza y guía que el padre hacía hace varios años, o hace décadas, o hace siglos, de igual manera tiene que seguir haciendo actual, si está basado en valores correctos. Exactamente, los valores positivos, el respeto a las personas, el respeto a la figura de Dios, ¿verdad? Crearlo en el amor de Dios. Y bueno, el padre de hoy es un padre ya moderno. Algunos que ya rayan 50, 60, pues están agarrando un pedacito de la modernidad. Se integra con el hijo, platica con la niña, con su niño, y se integran a lo que hoy tenemos. Pues, por ejemplo, las redes sociales. Ya un padre hoy tiene Facebook, ya el padre moderno, pues platica con su hijo a través de WhatsApp, da consejos a través del WhatsApp. Entonces, también hemos actualizado a los padres y está bien, pues siempre que sea positivo aquel comportamiento, aquella socialización que tiene que haber con el padre, con los hijos. Es el ser líder, o sea, un padre es ejemplo, es líder, es testimonio, sí, es también normas, disciplina, así es, que le van a permitir también al hijo y la hija el poder llevar esto. Pero algo que me encanta que mencionaste, el hecho que también el padre también es un padre moderno, el cual se tiene que actualizar, que ahora utilizar otras herramientas para poderse comunicar, como son las redes sociales, claro, cual también puede ser la misma tecnología, pero también conocer el entorno de sus hijos en este tipo de ambiente, claro que sí, que se vive actualmente, que no es el mismo que nosotros crecimos. Sí, sí, estar en el cuidado, ¿verdad? Con quién este hijo está conversando, si realmente está haciendo buen uso de la modernidad, de las computadoras, de su teléfono, de su móvil. Entonces los padres tienen que actualizarse para poder llevar ese consejo oportuno, ir a la par de la tecnología, al igual que el hijo. Y si no sabe, el hijo le enseña, pues. Eso es lo bonito de interactuar padre e hijo. Y también de ello es el hecho de que algo que estás mencionando es interactuar. Así es. No creer que porque usted interactúa con sus hijos, y aprovechando que estás acá, sí, para que nos deje un consejo acerca de esto, no es lo mismo el ser padre que el creer que es amigo. Así es. De su hijo. Tiene que haber un límite. Ahí no hay que, por favor. Aquí no hay que equivocarse. El padre es padre y el padre infunde, ¿verdad?, respeto hacia el hijo. Si usted respeta al hijo, le deja la opinión que él tiene y no lo critica, no lo mal valora, entonces usted va a agarrar respeto y eso se gana, ¿verdad? Así pues que amigo, pero dentro del límite. Amigo es ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? Te veo preocupado, cuenta conmigo, soy tu padre, platícame. Y eso se va ganando poco a poco, ¿verdad? Así que ojalá estos hogares pudieran trabajar de esta manera, más dinámico, más de conversación y menos de ocultar algunas cosas. El ser padre es una gran responsabilidad, como les decía, y ojalá pudieran ser amigos, pero siempre con el límite y el respeto. Y lo es interesante, límite, respeto, no creer que una cosa va a sustituir a la otra. El padre es padre y obviamente esto lleva relacionado también todo este ambiente, claro, amigo, guía, confianza, ejemplo, testimonio. Sí. Y algo muy importante, los padres de familias también se equivocan y esto tienen que saberlo los hijos. Si el hijo está siempre criticando de manera negativa a su padre, es un hijo que no está viendo la parte positiva del padre. Así que
no somos padres perfectos, no tenemos un manual de perfección, simplemente a veces estamos aplicando algunas técnicas que nuestros padres nos enseñaron, las estamos aplicando a nuestros hijos, y a veces esas técnicas no son buenas, no son recomendables, y hay que irlas modificando en el tiempo, ¿verdad? Así pues que, hijo, como manda la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Si él se equivoca, no lo critiques, simplemente dile por qué él actúa de esta manera y que podría hacerlo de diferente, ¿verdad? Y no lo haga sentir mal. Esa es la palabra. Estimado Luis, muchas gracias. ¿Cómo no? Estamos a la orden. Recuerda que Clínica de Psicología Integral está en Managua. Puede llamar al 83-75-6740. Repito, 83-75-6740. Estamos en Ciudad Sandino, frente a los bomberos, atención médica con medicina natural y también atención psicológica. Así pues que los esperamos de lunes a viernes de 2 a 5 en Ciudad Sandino, frente a los bomberos. Gracias, Giovanni. Pásala bien y come bastante pastel. Así hay que comer bastante pastel el día de hoy, celebrando el Día del Padre. Nos vamos a una pausa y venimos con más del programa este viernes. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.